Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda, que creo que ya lo saben porque están en mi canal, pero igual se los digo por si no. El día de hoy estoy con la Miss. Ella, en realidad, su nombre es Karen Flores, pero de cariño es la Miss. Exacto, es la Miss. Ella es directora, creadora, maestra también de Artist Factory, que es esta academia multidisciplinaria en Playa del Carmen, en donde tomo yo varias clases. Y yo le pedí a la Miss que me diera, les diera a ustedes también una clase, como le dije, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede estar padre para que la gente pueda hacer en casa? Y entonces, la Miss, me siento bien chistoso decirle la Miss, pero es que así dice su acta de nacimiento. Así, la Miss. Pero entonces, Karen me dijo, mira, ya tengo una estructura, algo que está padre y algo que pueden hacer en casa. Entonces, ¿de qué se trata, Karen? Mira, lo que vamos a hacer los ejercicios el día de hoy son un poquito de flexibilidad y fortalecimiento. Okay. Porque es importante, no importa si no eres acróbata, bailarín, lo que sea, es importante como en tu vida diaria meter estos ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento. Porque bueno, o sea, ya cuando nos vamos haciendo más viejitos y eso, empezamos a perder la condición de poder alargarte, ¿no? Entonces es importante tener tu cuerpo fuerte, sano y flexible para que simplemente puedas desarrollar con agilidad tus actividades diarias. Entonces, no es como pretexto decir, es que yo no me dedico a la danza o así, digo, aunque aquí sí se dedican a formar bailarines, por ejemplo, yo vengo y yo no soy bailarina, yo soy simple mortal, pero vengo de cualquier forma, y creo que sí está padre como ir teniendo más conciencia de tu cuerpo, poco a poco. Quedamos que no iba a ser una clase súper mega mortal, esta es una clase como ligera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a trabajar un poquito nuestro plegado, la flexibilidad de nuestro femoral y también la fuerza del cuádriceps y del femoral. Ok. Entonces vamos a empezar primero, nos vamos a poner de perfil y vamos a hacer desplantes. Es importante poner siempre tu rodilla que esté alineada con tu talón, no más hacia adelante porque ahí es donde vas a empezar a lastimar tu rodilla. Entonces de ahí vamos a poner las manos en la cintura, hago relevé en la pie de atrás y vamos a hacer 12, ¿lista? Ok. Y 1, bien abajo. 2, torso siempre hacia arriba. 3, 4, sonrisa. 5, 6, muy bien. 7, 8, 9, 10, 11. Y me voy a quedar sosteniendo abajo y ahí voy a hacer pequeño rebote. Vamos por 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estiro. El chiste de este ejercicio es que lo hagamos continuo y que hagamos 3 series de cada una. O sea, que no sea así de termine mis 12 chiquitas, descanse, sino al contrario. O sea, no como vamos nosotros. A darle. Exactamente, vamos a hacerlo continuo, ¿para qué? Para poner un poquito más... Activar de verdad, ok. Que entres. Entonces haces 12, 12, 12 y luego 12, 12, 12. Exactamente. Ok, perfecto. Sí. De ahí nos vamos a poner con las manos en la cintura y ahora vamos a trabajar nuestra parte de abajo de la pierna y también nuestro femoral. ¿Cómo lo voy a hacer? Activando. Me voy a subir de puntitas como si estuviéramos en baile y bajo. Vamos a hacer de estas 20 repeticiones. Okay. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me quedo ahí. Me trato de apretar mucho, siempre bien estirada las rodillas, subiéndome mucho, mucho, mucho a los deditos. Aprieta abdomen, ¡ay! Ahí eso. Y bajo. De eso vamos a hacer 3 series de 20. Igual, terminé, me conté 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, bajo y otra vez vuelvo a comenzar 20 arriba y abajo. Ok. Sí. Perfecto. Got it. Después de ahí vamos a tener que estirar un poquito porque todo esto se queda... Apretadito. Candente. Entonces, vamos a poner un pie adelante en flex, la otra pierna bien estirada y de ahí con mis brazos voy a inhalar. Exhalo y voy hacia abajo, a donde llegue y subo redondito. Otra vez, inhalo, exhalo y subo redondito. Una vez más, inhalo, exhalo y subo redondito. Y una última vez, inhalo. Exhalo y me voy a quedar agarrando mi pie y ahí voy a sostener. Eso. Ahí me voy a quedar. Voy a tratar de empujar la espalda para que no quede una jorobita, sino ahí. Eso. En dado caso que no llego a mi pie, puedo poner la mano en mi piernita, en donde yo llegue. Pero poco a poquito vete exigiendo para que puedas llegar hasta el pie. Eso. Me voy a sostener. Vamos a sostener ahí unos 10 segundos. Ya llevamos como 47. Era parte de la explicación. Ah, bueno. Y
subo redondito. Siento que me robaste en segundo. De ahí vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Okay. Lista, inhalo. Exhalo y voy hacia abajo. Uno, subo redondito. Segundo. Eso, subo redondito. Tercero. Eso, subo redondito. Y voy con el cuarto. Y vamos a sostener 10, 9, saco el pecho, hombros lejos de orejas. Muy bien, 8, 9, 10. Y subo redondito, eso. De este sí pueden repetir dos veces cada pierna. Perfecto. Ok. Ajá. De ahí ahora me voy a subir a mi metatarso. Me voy a poner de puntitas, voy a rebotar chiquito, eso. Voy a rebotar 5 cuentas, 1, 2, 3, 4. 5 y ahora levanto mis pompis hacia el techo. Uh-huh. Si no llego al piso, agárrate tus piernitas, no importa. Poco a poquito vas a poder irlas poniendo más en el piso. Y otra vez voy a rebotar hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y estiro. Ahí mantengo, eso. Ahí también vamos a trabajar la postura de la espalda. Es muy importante tenerla derechita para no bajar otra vez jorobaditos. Mis hombros lejos de las orejas. Y última vez, pompitas hacia el techo, eso, largo ese cuello, estirado, muy bien. Y siempre voy a pensar que mi peso está hacia mis dedos, no las pompis hacia atrás. ¿Por qué? Porque ahí es donde me voy a poder estirar muchísimo. Eso, de ahí voy a ir hacia abajo y vamos con otro ejercicio. Voy a tener, yo le llamo la postura de la playa. A ver. Entonces voy a poner mis codos. Ah, no, no podemos poner los codos porque sale el micrófono, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, lo hacen. Ay, espérame. Sí, ahí está. Eso. Ok. Ahí está. Entonces, de aquí voy a flexionar una pierna y voy a pensar que mi rodilla va a ir hacia afuera. Ok. Viene en puntita mi cuello largo y vamos a hacer 3 series de 8 por cada pierna. ¿Lista? Y lanzo. 1. Uy, sí estoy en la 2, playa. 3, muy bien. Con la piña colada, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer la otra piernita. Listos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Me levanto. Acuérdense de eso. Vamos a hacer 3 de cada una. Ajá. Ok. Me cansé solo haciendo una de cada una, pero 3 me parece planazo. Muy bien. Y por último, vamos a terminar con un ejercicio. Este ejercicio depende del nivel de cada persona. Hay veces que todavía no tenemos tanta fuerza en nuestro abdomen y en nuestra espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mis brazos hacia atrás, pero sin estar acá flojoneando con los hombros, miren, como aretes. Al contrario, voy a sacar mi pecho y me voy a mantener. Postura de bailarina. Postura de bailarina, exactamente. Ya que estoy ahí, mis piecitos, voy a tratar de que se vean mis rodillas hacia afuera. Ajá. Uh-huh. De ahí, si esta postura la siento cómoda, mi segunda... No se siente cómoda. Tienes que decir que sí, súper cómoda. Ok. De ahí, entonces, okay. ¿Qué puedo hacer? Voy a abrir mis bracitos. Ajá. Y de ahí voy a subir piernita. 1 y bajo. 2 y bajo. Eso. 3 y bajo. Muy bien. 4. Sin hundir el pecho. 5. Muy bien. 6. Eso. 7. 8, voy con mi otra pierna y 1 y bajo, subo y bajo. Muy bien, 3, muy bien, 4 y 5, más derechita, 6, perfecto, 7, 8. De ahí, junto piecitos, inhalo, exhalo y me voy a plegar hacia abajo, me voy a jalar. Si no puedo llegar a mis pies, a donde llegue, pero voy a poco a poquito plegarme. Vamos a evitar el doblar las rodillas, porque hay veces que estoy aquí y por tratar de bajar más, doblo. Al contrario, voy a estar así derechito y ahí. Aunque no llegues tan abajo, pero derecha las rodillas. Exactamente. Prioridades, derecha las rodillas. Exacto. Got it. Y de aquí vamos a sostener igual unos 16 cuentas. Y de ahí voy a subir redondito, redondito, redondito. Y vamos a repetir una vez más todo. Ya sacamos 8, 8. Y otra vez me pliego. 3 veces esta serie y con eso está este primer bloque. Ok. ¿Este fue el bloque 1? Bueno, puede ser todo el bloque completo. Quedamos que algo light. Ok, quedamos que algo ligerito.
Para la Miss, ese fue el bloque uno. Para mí, fue toda una clase. Y para ustedes, ustedes decídanlo. Pero yo digo que un bloque dos sí nos podemos aventar, ¿no? Ok, está bien. Vamos a hacerlo. Del bloque dos. Bueno, si este ejercicio ya nos resulta fácil, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos igual a poner nuestra postura, bracitos, y ahora voy a sostener arriba. Sostengo, hago flex, apunto y bajo. Sostengo, hago flex, apunto y bajo. Hombros bajo, eso, muy bien. Y llevo 5, muy bien. Eso, 6 y 7. Último, 8, y me queda ahí 8 cuentas. 1, 2, me alargo más. 3, 4, 5, 6, 7. Voy con la otra pierna y subo. Hago flex, hago punta y bajo. Y 2, flex, puntita y bajo. Y 3, flex, puntita, muy bien. Y 4, flex, puntita y bajo. Y 5, aprieto fuerte mi abdomen, muy bien. 6, flex, puntita, bajo. 7, flex, puntita, bajo. Último, flex, puntita y me quedo. 1, 2, 3, sonríe. 4, 5, 6, más arriba. 7, 8, eso. Este bloque es como lo sentiste. Mira, aquí. X. Sí, sí se siente. Aparte porque este como que también es abdomen. Claro. ¿No? Ajá, es abdomen. Son sabrosones. Exacto, entonces de este... Espérame, tengo una duda. Uh-huh. Si todavía no tienes como esa estabilidad, ¿podrías recargarte o ya es tramposear? Podría ser que te podrías recargar, pero si no puedes, es mejor poner tus brazos. Ok. Porque hay veces que cuando ya estás con la pared, sí, como que ya... Ok, ya aflojaste te relajas demasiado. Ok, ok. Entonces, no como que aquí te exiges un poquito más. Ok, me gusta la idea. Bien, ¿qué entonces, sigue? De ahí, vámonos hacia arriba. Eso. Cuando termines estos ejercicios de levantamiento de pierna, ajá, es importante, mira, estirar el cuádriceps. Ajá. Okay. Si aquí ya se te dices, ah, ya no me dolió, empieza a llevar un poquito hacia atrás. Ajá. Busca tu equilibrio. Si no puedes buscar tu equilibrio, sujétate de alguna pared, de un barandal, de algún mueble. O sea, lo importante es sentir el estiramiento, exacto, ¿no? Que sientas el estiramiento. Y lo mismo con la otra piernita. Eso. Muy bien. Si puedo llevarlo un poquito más atrás, la llevo un poquito más atrás. Eso. Muy bien. De ahí vamos a hacer otro ejercicio. Este también depende de la elasticidad que tú tengas. Ajá. Entonces, vamos a llevar los pies, las manitas hacia abajo. Y de aquí voy a levantar una de mis piernas. La voy a flexionar y vamos a hacer círculos grandes. Ajá. Vamos a hacer 8 hacia un lado, 8 hacia el otro lado. Ajá. O sea, esto como que te va abriendo la cadera. Exactamente. ¿No? Como que esta área donde aparte guardamos tanta tensión. Exactamente. Ok. ¿Lista? Vamos a hacer. Sí, estoy lista. 8 de un lado, 8 del otro. ¿Lista? Okay. ¿Con el pie de allá? Ajá, exactamente. Okay. ¿Lista? 5. Sí. Subo 6, 7 y empiezo. Grandote. 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6. 7, voy del otro lado, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Relajo y subo redondito, eso. De ahí también lo que trabajamos es la pompi, no sé si la sentiste. Uh-huh. Sí, se siente, claro que sí. ¿Otra pierna? Con la otra pierna lista, preparada, subo piernita, 7, y empiezo, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, voy del otro lado, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, 8, subo redondito, eso. ¿Cómo vamos? Muy ahí bien. Vamos. Eso. Ya que calenté un poquito ahí, vamos a hacer ahora el otro ejercicio. Voy a regresar a esta pose y ahora voy a tener bien estirada mi pierna y voy a hacer lanzamientos de pierna. ¿Se está abriendo un poco tu cadera o vas completamente hacia acá? Vamos a pensar que lo que rota es la pierna. O sea, mi pierna, en vez de estar así paralela, va a ir rotando mis huesitos. Van a ir
viendo, okay, bien derechitas, ajá, que no se vea que la cadera se me abre, okay, por voy completo. A hacer mi mejor intento. Muy bien, vámonos con ella. Obviamente Karen es la versión avanzada y yo soy la versión echándole ganas, la versión intermedia. ¿Lista? Tomen eso en cuenta. Okay. Vamos 10 y 10. Ok. ¿Lista? ¿Estamos empezando con la de allá? Ajá. Ok. Preparada, 7, apunto piecito y lanzo. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, 8, 9. ¿Ay? ¿Cuántas eran? 10. Cambio, voy del otro lado. Ok. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, estiro rodilla, 6, 7, 8, 9, 10. Y subo redondito. Eso. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien. De ahí vamos a hacer un poquito más de resistencia en nuestras piernas. Entonces vamos a ir a la postura de la silla. Okay. Vamos a quedarnos 30 segundos. Ok. Tres veces. ¿Están abiertas tus piernas? Exactamente. Okay. Vamos a pensar que nuestras piernas están abiertas un poquito más de allá de nuestra ok, no cadera. Es la silla de yoga entonces, porque la silla de yoga es, ajá, cerradita. Vamos a hacer una silla más padre. Okay. Una silla más chida. Es de silla de bailarina. De ahí, acuérdense, voy a llevar mis pompis hacia atrás, mi espalda derechita, y ahí me voy a quedar. Nos vamos a quedar ahí 30 segundos. Vamos a evitar que nuestras rodillas se pasen hacia adelante, okay, ¿sí no? Como si me fuera a sentar en una silla, pero me la quieren quitar, entonces ahí me quedo. En una, ajá, silla súper abajo, en una situación rarísima. Sí. ¿Estoy lista? Sí. 30 segundos. Respiro. Sí. Y me pongo en postura y me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más abajo. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso. Sacudo tantito las piernitas para que no se me queden trabadas. Tráiganme una silla de verdad, por favor. Ok. ¿Y ya? ¿Esa fue la ronda 2? Ah, ya nada más vamos a hacer uno último y ya. Ah. Pero todo esto se supone que también lo están haciendo 3 veces, cada cosa. Claro. Okay, ok. Porque la primera como que le vas agarrando a la, okay, segunda. Ajá. Ya la tercera fortalece y estira. Pero para esto ya vas una clase completa. O sea, esto en realidad ya hiciste, o sea, si haces 3 de lo, uh-huh, primero de cada ejercicio y luego 3 de cada uno de estos, uh-huh, felicidades por ti, ponte una estrellita porque llevas una clase completa con la Miss, sí, que es famosa por sus clases pesadas. Entonces, vamos, ¿cuál es el otro? Y ya por último, ya, okay, para que termines con, mira, con broche de oro. Sí. Para este momento ya todas deben, uh-huh, estar con la respiración agitada. Si no tienen la respiración agitada, quiere decir que están tramposeando. Exacto, tienen que sentir, okay, miren, último entonces. Temblando. Vamos a darle. Vamos al último. Entonces vamos a estar igual en la postura de la silla y de ahí vamos a hacer brincos. Ok. Brinco. Ajá. Voy a tratar de que cuando brinco, no nada más brinco y me aflojo, sino apunto el pie, voy a caer primero en puntita y caigo en plie para no lastimarme las rodillas. Ok, ¿cuántas, uh-huh, van de esas? Vamos. Ya te vi. 250. No, ¿cuántas vamos? Vamos a hacer 15. Ok. Ajá. Está, ¿lista? Bien, negociable. Sí. Eso. Manos arriba, inhalo y brinco. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez brinco más alto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y sostengo en silla. ¡Ay, bonus! Yo en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, más abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 10. ¡Qué clase tan intensa! Este ejercicio yo diría que no estuvo tan fácil como la Miss nos prometió, pero esa es la idea también, que al principio como que si no puedes hacer algo, uh-huh, lo intentas, le pones pausa, respiras, lo vuelves a intentar, ¿no? Uh-huh. Como que no nada más de que, no me sale, y entonces te, sí, vas al cine.
¿no? Sí, como claro. Ir, y súper rápido vas viendo avances en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y vas a sentirte súper diferente, la verdad. Gracias, Miss. Nada de nada. Sigan las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. No, a ti. Muchas gracias a ustedes por ver nuestro video. Suscríbanse, compártanlo y nos vemos en otro muy pronto por aquí. Adiós. Nos vemos. Bye.